nuestro programa En Familia con el Alcalde. Bueno, Alejandro, un saludo muy especial. Buenas noches a usted, a quienes nos acompañan en el set, que son invitados muy especiales, a todos los presentes en el parque principal de nuestra ciudad de Marinilla y a todos y cada uno de los que desde sus hogares, las familias reunidas, siguen allí para acompañarnos este año en el 2014, en todo lo que hace parte del ejercicio de trabajo, en la gestión, en las actividades y todas aquellas acciones que por supuesto como equipo emprendemos para seguir avanzando en la materialización de nuestro plan de desarrollo. De tal suerte que un gusto estar acá y muchas cosas nuevas, novedosas de fin de año que sucedieron muy bonitas en Marinilla y sobre todo otra cantidad de aspectos que hacen parte de la dinámica natural con la que empieza el año 2014 y es un gusto saludarles y estar acá para compartir este espacio y el primer programa del año 2014. Alcalde, es que en este espacio realmente no nos veíamos desde antecitos de empezar eventos, por ejemplo, como los Juegos Departamentales, que fueron un hecho histórico para Marinilla, que la comunidad se disfrutó plenamente y que sabemos que marcaron la historia porque hicimos los mejores Juegos Deportivos de toda la historia del departamento, celebrando además 200 años de independencia de Antioquia y conmemorando nuestros 200 años del título de ciudad. Así en pocas palabras, alcalde, porque 12 días de competiciones, es muy difícil resumirlos. ¿Cómo nos fue con esos juegos? Bueno, yo digo que ese fue uno de los certámenes más importantes, de mayor impacto para Marinilla. Todo el departamento de Antioquia estuvo concentrado durante 12 días en un acontecimiento pues, que genera muchas cosas positivas para Marinilla, que afianza mucho más todo lo que significa el trabajo de región que nosotros venimos construyendo, que hace visible el gran trabajo que desde Linderma y toda la familia que hace parte de esa gran, digamos, familia de deporte, pues se dieron a la tarea de coordinar los mejores juegos en la historia. El doctor Mauricio Mosquera, quien es el director de Indeportes Antioquia, pues así lo dijo. Además, la organización, la logística, el embellecimiento de una ciudad que fue preparada con especial detalle precisamente para que todos los visitantes, llama la atención ver muchos amigos y jóvenes de por ejemplo, muchachos de apartado que me buscaban para decirme, es impresionante encontrar una ciudad tan hermosa. Habíamos escuchado hablar de Marinilla, pero jamás nos imaginábamos que era una ciudad tan grande. Marinilla fue protagonista. Al día siguiente en el periódico El Colombiano salió un titular que decía que hubo dos ganadores en los Juegos Departamentales. Uno, deportivamente Medellín, por su competencia y por su nivel, y dos, Marinilla, por su organización y por el orden. Quedamos incluso, Alejandro, de décimos en la general del puntaje de todos los municipios que participaron de las 24 disciplinas deportivas y es un logro muy grande. Nos da una satisfacción inmensa saber la dinámica económica, el comercio, el turismo, la capacidad instalada, pero sobre todo la capacidad organizativa de Marinilla alrededor de un certamen de esta naturaleza. Quiero aprovechar para felicitar a todos y cada uno de los deportistas que estuvieron activos, que estuvieron atentos, a todos y cada uno de la familia de Linderma, desde su gerente hasta los que participaron de esa logística y a todos los que nos ayudaron desde cada uno de los espacios, desde las razones que hacen parte de su cotidiano trabajo por hacer de este certamen deportivo uno de los más bonitos en la historia y que fue el cierre de oro para la celebración del Bicentenario, como usted bien lo anota. Pero casi, alcalde, casi el cierre, porque después de eso y durante las competiciones tuvimos otra, digamos, otra particularidad, pero una particularidad a la que ya estamos acostumbrados los marinillos y que este año se revistió y se redobló. Aquí en este lugar donde estamos, en el parque principal, hasta hace muy poco estábamos llenos de luz, llenos de color, con la alegría de la Navidad, que además, gracias al concurso de PM, Encendamos la Alegría, Marinilla estuvo el doble. Y que la gente, por supuesto, en esa obra que se entregó justamente para esa época, en el malecón, también disfrutó mucho de ese proceso. Es una cosa que también cabe resaltar, alcalde. Sí, las fiestas populares, en su versión decimocuarta, fueron ejemplo por el comportamiento ciudadano. Fueron el mejor espectáculo, no solamente por la parte artística, sino la combinación desde lo espiritual, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde la integración de los niños y niñas, las familias, etcétera. Como en ningún otro momento en la historia de Marinilla se vio una ciudad tan agolpada de
personas, de visitantes, de colonias, de amigos de todas partes de Colombia, incluso del extranjero, que reportaban su sintonía. A mí me da mucha satisfacción saber que, como en los juegos y en las fiestas, aún la presencia masiva de personas y ciudadanos de todas partes del departamento y de Colombia nos lleva a decir que el registro en el balance de la seguridad es el más positivo de todos. Saber que tenemos 5 días de fiesta con la cantidad de personas que hubo y que yo posteriormente pida el reporte a la fuerza pública y en urgencias del hospital y que me digan que hubo 2 reportes por agresiones aisladas en la calle, es la satisfacción más grande que como administración municipal uno pueda tener cuando emprende acciones que generan la articulación, pero sobre todo la concurrencia de tantas personas. De tal suerte que las luces, como usted bien lo anota, la peatonal la pusimos bellísima. El malecón turística es la muestra de lo que será a futuro Marinilla, con 1 kilómetro que representa ese malecón desde la unidad deportiva hasta la ramada, a ambos lados del río, y con el confinamiento de 2 vías, la 28 que ya está establecida, pero el sueño a futuro es que hacia el otro lado de la quebrada se haga la 27A, una vía en una dirección y otra vía en otra dirección. Sería un punto arterial que le da desarrollo, que le da armonía, pero sobre todo que recupera el espacio público para los ciudadanos, para la gente. Ese es el sueño, esa es la apuesta. Esos 2 tramos entre el puente de la avenida Alberto Jaramillo y el puente de la Feria son quizás, en la dificultad de intervención por la estrechez que hay entre la vía y el río, la muestra de lo que será ese malecón turístico, puerta de entrada hacia los embalses y el sueño que nosotros tenemos. Y las luces y los alumbrados decembrina, tal y como fue en el parque principal, será también el referente institucional, el sello más importante que Marinilla, en nombre del Oriente Antioqueño, tendrá precisamente como el punto de encuentro y la dinámica permanente en la época de diciembre para seguir el disfrute, para seguir la integración y para seguir apostándole a todo ese esfuerzo que nosotros como administración municipal venimos haciendo a fin de transformar y de avanzar y de generar credibilidad y confianza en una ciudad que se transforma y que avanza de una manera muy positiva. Y es que nos volvimos alcalde del centro de atracción durante diciembre, de esa posibilidad que antes se tenía y todavía se tiene, de ir a Medellín a ver los alumbrados. Ahora ya la gente también, vamos a Marinilla a ver los alumbrados y a disfrutar de lo que es una ciudad que se transforma, usted mismo lo dice. Y así terminamos el año, alcalde, pero también arrancamos con muchas cosas buenas. Arrancamos sobre todo haciendo obras, desarrollando actividades, arrancando también a apoyar todos los procesos educativos que empiezan en el principio de nuestro año y que la administración como tal está impulsando fuerte. Ahí, por ejemplo, dentro de todo el proceso de inicio, digamos, hemos atendido ya de una vez problemáticas difíciles en tema vial, por ejemplo, como el caso de la vía de la vereda Belén, del sector de Belén, allá esos rieles que construimos, y hay otras obras, alcalde. ¿Cuáles otras arrancamos ya? Sí, este año 2014 va a ser un año de muchas obras, de mucho trabajo. Estamos en el tercer año de nuestro gobierno y, por supuesto, la gestión que hemos logrado en el gobierno nacional, en el gobierno departamental, pues son la muestra de ese compromiso que nosotros tenemos con Marinilla. Hay obras e intervenciones en la zona rural que tiene que ver precisamente en el tema que usted menciona con placahuellas o placarrieles, que son intervenciones que tienen pervivencia, durabilidad en el tiempo y que hace que uno resuelva problemas en el largo tiempo en la zona rural. Yo mencionaré así rápidamente algunos de ellos que recuerde. Rieles, los que estamos viendo en la pantalla, esa es una intervención que venimos haciendo en Belén, que es un punto crítico por las condiciones de la vía, por la pendiente que genera. En la parte de abajo se ve la vía, pavimentada, la vía que conduce hacia Río Negro, y esa pendiente, esa subida es la que conduce hacia la vereda Belén, que va hacia la institución educativa Francisco Mansueto Giraldo. Asimismo, intervenciones que venimos haciendo en la vereda Las Mercedes, intervenciones que venimos haciendo en la vereda San José, intervenciones que venimos haciendo en la vereda El Rosario, precisamente en rieles o placahuellas que le dan durabilidad y que hacen presencia, sobre todo en la zona rural, que es una de los compromisos más bonitos que nosotros tenemos de nuestro trabajo. De igual manera, en la zona urbana tenemos la intervención para
algunos sitios muy vulnerables en donde las calles se encuentran en un alto nivel de deterioro y por eso estamos haciendo la intervención de la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. No sé si tenemos imágenes y podemos mostrar, alcalde, sí, algunas de ellas. Esta, en la calle 33 en el barrio Otero González, un espacio y una calle que no hay transitabilidad, no hay por dónde pues moverse. Venimos haciendo en asocio con la ESPA el ejercicio de intervención de las redes de acueducto y alcantarillado para luego, a través de la estrategia Compromiso de Vecinos, avanzar de la manera como lo venimos haciendo en la pavimentación de nuestras calles, en la pavimentación de nuestras vías. Este y el próximo año va a haber una intervención de pavimentación muy grande en Marinilla. Es necesario, es muy importante, no solamente por la valorización de las propiedades, sino porque el sector transportador pues también requiere y merece que las condiciones de las vías estén en las mejores condiciones. En la vía que conduce hacia la subestación en Bellavista, de igual manera venimos haciendo la reposición de la red de acueducto y alcantarillado para después, posteriormente, y ojalá con el acompañamiento de EPM, ahí vemos esa intervención que venimos haciendo, obras con calidad. Primero intervenimos las redes y posteriormente, de la mejor manera, hacemos un trabajo con la comunidad para pavimentar las vías. Iremos hacia Los Rosales, que es una subida, son barrios periféricos, son zonas vulnerables con limitada condición de recursos de sus ciudadanos y no habría otra forma de pavimentación en esos sectores más que a través de la, pues de la apuesta de asociatividad que nosotros estamos proponiendo y que la comunidad ha tenido de buen recibo. Iremos también hacia la Quebradita, hacia el barrio Villas del Ensueño. Queremos llegar, ojalá este año, también al Callejón de los Villegas, que es una vía hacia San Judas. Tenemos programado, si Dios quiere, después del primer semestre del año, ir hacia el Alto de Tinajas, hacia el sector San José, Alto de San José, y otro tipo de intervenciones que, repito, son la motivación que nos pues inspira el trabajo de querer hacer las cosas muy bien hechas, pero sobre todo con la comunidad, con las acciones comunales y con los líderes, que son los que afianzan un ejercicio y un trabajo que tiene sentido y tiene razón de ser en la medida en que lo hacemos con la gente y de manera muy cercana con todos ellos. Ahí también, alcalde, de todas maneras, yo creo que la comunidad tiene también la claridad de cómo avanzan esas obras y también, hombre, pues atendiendo, digamos, a los procesos de cierre de año y de principio de año nuevo, en el que de alguna manera también hay algunas obras que pausan, algunas obras que de pronto suspenden las acciones y que luego van, digamos, a reiniciar, para que tengan la seguridad de que no son obras que se van a quedar inconclusas, sino que son obras que llevan un desarrollo específico. Ahí la comunidad ha preguntado en algunas ocasiones, por ejemplo, por el desarrollo de las obras de los CAIS, alcalde, que son cosas que ya están marchando y ya van en camino. Sí, el tema de los CAIS, nosotros indagábamos porque la última semana no veíamos la presencia del personal que hace parte del desarrollo de esas obras. Recuerden que hemos logrado gestionar dos CAIS de seguridad. Uno que se está desarrollando y que está ubicado hacia los predios de la unidad deportiva, que es una centralidad en desarrollo, en crecimiento, y el otro hacia el Alto de San José. Esos dos CAIS pues empezaron su construcción. Yo llamé al viceministro del Interior, el doctor Juan Camilo Restrepo, que estuvo el pasado sábado en mi oficina, y le manifesté la preocupación de por qué las obras se habían parado. Recordemos que estas obras son una gestión que hicimos ante el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y Fonsecon, y por supuesto la responsabilidad misma en el desarrollo de ellas pues corresponde al Gobierno Nacional a través de este ministerio. Claro. Le manifesté la inquietud y él me dijo que se ponía al tanto para averiguar por qué habían parado las obras, porque nuestro interés, obviamente en representación de la comunidad, es que se dé trámite ágil y que podamos hacer parte de un tema estratégico de seguridad, que es una de las acciones en las que nosotros también concentramos nuestro esfuerzo y que queremos que se haga lo más rápidamente y con toda la celeridad en beneficio de la comunidad. Sí, alcalde, y así por lo general pues otras inquietudes. De todas maneras, la comunidad entiende que hay procesos que van avanzando. El tema, por ejemplo, del sector de las Margaritas, que es una obra que tenía empezada para la pavimentación, pero que ya pronto se va a reiniciar. Se hizo una reposición y ahora va a empezar. Sí, perfecto. Olvidé manifestar
esa obra en el sector Las Margaritas, es decir, en donde está EPM, el hospital y en donde está la empresa Incomar, la vamos a intervenir. La gente pues nos solicitó que no lo hiciéramos en diciembre, tal y como se tenía previsto, porque en diciembre es la época de la integración, del encuentro familiar, y no querían que hubiese digamos pantano en las calles, tierra, etcétera, y por eso nos dimos a la espera de ese mesecito, pero está lista la licitación y me informan desde Obras Públicas que está listo el proceso de selección de la interventoría, de tal suerte que rápidamente vamos a hacer la intervención. Valga decir, allí sí es a través de la figura de valorización que la comunidad ha querido que nosotros hagamos esa intervención, pero los diseños de esa obra serán modelos. Es una obra muy bonita, con todo lo que tiene que ver con el establecimiento de los andenes generosos para la gente y la accesibilidad de toda la población, y tiene un paisajismo, un ornato, unas palmitas, es decir, un tema verde que la comunidad misma ha querido y que nosotros queremos intervenir, de tal suerte pues que está listo y queremos hacer esa obra como lo venimos proyectando y que ha sido también de una forma dialogada con la comunidad de este sector. Bueno, alcalde, de todas maneras, si nos quedamos contando todo lo que nos falta por contar, yo creo que nos van a hacer falta por ahí 2 horas de programa más o menos. Yo quiero que, para que la comunidad de pronto tampoco se nos quede esperando los temas, presentemos a los invitados que nos van a acompañar hoy, porque vamos a hablar del tema que ha sido sensible en las últimas semanas respecto de la comunidad, y es el asunto de los avalúos catastrales, el impuesto predial, el tema de la actualización catastral que se desarrolló en el municipio y que yo sé que muchas personas tienen preguntas, tienen dudas que podemos aclarar a través de este programa. Para eso, esta noche invitamos, por un lado, al señor secretario de Planeación, el señor secretario de Planeación Wilman Adrián Alzate, quienes nos acompañan en el cargo y que tiene un conocimiento muy vasto sobre el tema de catastro, y al señor tesorero municipal, don Jairo Ramírez, con quienes vamos a conversar de este tema, alcalde. Pero quiero que usted haga una introducción respecto de este tema para que la gente se oriente sobre lo que vamos a ver hoy. Sí, claro, por supuesto, Alejandro, es de todo el interés de nuestra parte poder informar abiertamente a la comunidad presente acá en el Parque Principal y a todos los marinillos que están en sus hogares observando nuestro programa, aquellas dudas que hay sobre un tema que, por supuesto, hasta nosotros, a mí me tocó en mi hogar, en mi casa, a todos nos toca, y que es un asunto de norma, es un asunto de ley. Cada 5 años los municipios de toda la geografía nacional deben hacer la actualización catastral de sus predios, de todos los bienes inmuebles pues que tienen los municipios de Colombia. Al municipio de Marinilla le correspondió desde hace 1 año y medio. John Jairo, nuestro tesorero, y Wilma, nuestro secretario de Planeación, están acá porque ellos conocen con mayor detalle aquellos aspectos técnicos que dan claridad, que dan luz, que ilustran los pormenores que hacen parte de todo ese tema complejo, como es el tema de los impuestos, el tema de la actualización catastral. Nos corresponde por ley, la 1450 lo establece, digamos, darle trámite a todo el proceso de la actualización catastral. 1 año y medio se llevó el ejercicio en el municipio de Marinilla, y una entidad pues contratista que nos desarrolló el proceso hizo visita a cada uno de los predios en el municipio de Marinilla en el capítulo urbano. Hay que advertir que el tema catastral no es competencia de los municipios de manera directa, sino del departamento. Es la gobernación la directamente responsable de proyectar todo lo que tiene que ver con el catastro. Lo que hacen los municipios a través de sus oficinas es un ejercicio de trámite para llevar las inquietudes y mantener actualizado un sistema, una base de datos. Pero digamos que cuando se presentó el proyecto a catastro departamental y se evidenció que había, digamos, un aumento considerable, lo que el municipio y el Consejo Municipal responsablemente hicimos al alcance de las competencias que nosotros tenemos fue rebajar los milajes. ¿Eso qué representa? Que nosotros hayamos convocado al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias para disminuir los milajes y evitar que la resolución que proyectó Catastro Departamental, con las proyecciones del incremento con motivo de la actualización, pues generaran un impacto superior. Pero allí está el motivo de la conversación. Yo quisiera que con el diálogo que tenemos
con John Jairo y con Wilman, pues nosotros pudiéramos ilustrar un poco más, pero sobre todo solicitarle a la comunidad que se acerquen, que pregunten, que planteen todas las inquietudes, porque pueden presentarse como en esencia muchas equivocaciones, muchos errores, ajustes que hay que hacer, y que nosotros como administración municipal estamos dispuestos a servir de puente, a servir de mediador para que Catastro Departamental en la gobernación nos ajusten todo lo que tiene que ver con la realidad de ese tema tarifario. Claro que sí, alcalde. Entonces, primero de todo, pues saludarlo, Wilman, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa, por acompañarnos de cara a la comunidad. Y primero de todo, el alcalde ya hizo una semblanza, digamos, muy grande de qué es el catastro, ¿cierto? De qué es ese tema que vamos a tocar, pero ¿qué es esencialmente el catastro municipal? Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el catastro? El catastro es un inventario del censo debidamente actualizado de todas las propiedades inmuebles privadas y del municipio, donde entre varios aspectos se analizan los aspectos físicos, los aspectos jurídicos, los aspectos económicos. Hablamos de aspectos físicos cuando hay modificaciones en el área o en los acabados de una propiedad. Hablamos de aspectos jurídicos en cuanto al análisis de los propietarios y de los temas jurídicos de cada uno de los predios. Hablamos de los aspectos fiscales con respecto a los avalúos que da la entidad competente del tema, que es la entidad de catastro departamental. Y hablamos de los aspectos económicos que se refieren ya al cobro del impuesto debido a un avalúo catastral. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el avalúo catastral de la propiedad pasó del 40% del valor comercial al 60% del valor comercial. Esto pasó debido a la ley nacional que está definida en el plan de desarrollo del presidente de la República. Wilman, una claridad respecto de eso, es decir, ¿cómo entender, digamos, con mayor precisión ese tema del aumento? Porque no es solamente un asunto de que cambien las propiedades y por los cambios que tengan, cambian su valor, sino que cambia, digamos, el porcentaje sobre el que se percibe o sobre el que determina cuál es su valor para el catastro municipal. O John Jairo, de pronto nos da más claridad en ese sentido. Buenas noches, de todas maneras, señor tesorero, y bienvenido a este programa. A ver si usted nos resuelve esa duda del cambio del tope mínimo de avalúo catastral. Muy buenas noches para todos los ciudadanos y televidentes. Como manifestaban, hay diferentes leyes en Colombia que establecen cómo se deben hacer las actualizaciones catastrales y cada cuánto. Y la más reciente es la ley 1450, donde habla que se debe hacer cada 5 años. ¿Qué pretende una actualización? Como dice, es actualizar, es ir a los predios y mirar todos los aspectos del predio que ha cambiado y mirar económicamente si el valor del terreno o, como se dice, la lonja comercial de los inmuebles ha adquirido más valor. El avalúo catastral de cada inmueble se comprende por el avalúo del terreno y el avalúo de la infraestructura que se construya sobre él. O sea que tendrá el precio o el avalúo del costo de la tierra y tendrá el precio de lo que se construye. O sea, si usted hace una vivienda de acuerdo a los terminados, el metro cuadrado de construcción, se le hará el avalúo a este metro cuadrado de construcción. John Jairo, ¿quiere decir eso que un predio, digamos, urbano en un barrio cualquiera del municipio, si está solo, sin ninguna construcción, sin ningún ladrillo montado ahí, tiene un precio, y cuando se le construye, el lote tiene un valor y se le suma, digamos, o se contempla independientemente el valor de lo construido? Sí, doctor Alejandro, hablaba que se toma el valor del metro de acuerdo a la zona, que se zonifican las zonas, porque no es lo mismo un metro de tierra
en el parque o a dos cuadras del parque, o a tenerlo, por ejemplo, en el Alto de los Rosales. Y lo mismo con la construcción, de acuerdo al tipo de la construcción, se hace el avalúo. Wilman, aparte de lo donde está la tierra, lo que tenga construido, esa zonificación, ¿qué otras cosas pueden afectar el valor de una propiedad, digamos, construcciones aledañas o desarrollos o equipamiento? Muy bien, como se decía anteriormente, ¿qué afecta el valor o qué afecta la tarifa del impuesto predial en una actualización catastral? Uno, las modificaciones físicas que haya sufrido un predio en cuanto a aumento de área, en cuanto a la mejora en los acabados. Dos, la mejora o el cambio en las zonas físicas geoeconómicas, que eso era lo que estaba hablando John Jairo. No es lo mismo tener un predio en el parque principal como en las afueras del municipio o cerca del parque principal, porque las zonas geoeconómicas dependen de varios aspectos físicos, como es la topografía, como es el relieve, como son las vías, como son las redes de acueducto, alcantarillado, etcétera. Entonces hay varios aspectos. Uno, los cambios físicos. Dos, dependiendo de la zona geoeconómica donde se encuentre. Y otro aspecto muy importante que lo mencioné al inicio. Antes de esta actualización catastral, el valor catastral era el 40% del comercial. Con la nueva actualización catastral, el valor catastral quedó en el 60% del valor comercial. Todos estos aspectos influyen en una nueva tarifa en el impuesto predial. Alcalde. Alejandro, yo quisiera que John Jairo, que tiene un amplio conocimiento, además que nos ayuda a motivar el proyecto de acuerdo municipal al Consejo, nos explicara, pues, de la manera como él lo hace, con detalle, qué significa ese tema de los milajes, qué hizo el municipio, qué es eso del 25% que uno escucha hablar en la calle. Mejor dicho, que nos dé una ilustración y que nos muestre la responsabilidad y competencia de quién. Porque yo quisiera, pues, obviamente, con todo el cariño que implica un ejercicio, bajo la responsabilidad que a mí y a nuestro equipo de gobierno representa, poder decirle a la comunidad con absoluta tranquilidad que el municipio y la administración lo único que hace es buscar ser garante y posibilitar que haya claridad acerca de todas las dudas que se tengan relacionados con el tema. Porque el tema, yo lo venía diciendo desde el año pasado, el tema de los impuestos es un tema de toda la sensibilidad, es un tema que angustia por naturaleza, pero que por cumplimiento normativo nos corresponde, sino que el municipio lo que ha hecho, al contrario, es salvaguardar los intereses de la comunidad. No es un capricho, no es un antojo, no es una iniciativa del alcalde o la administración, no, todo lo contrario, es una disposición normativa que corresponde a Catastro Departamental en intermediación con el municipio, y por el contrario, al alcance de nuestras competencias, lo que hicimos fue bajar los milajes. Pero yo quisiera, John Jairo, que usted lo contara en la Socomunal. Tengo entendido que hizo una exposición muy clara en los artículos, las normas, y que ese tema de los milajes, ¿cómo estaban hasta el acuerdo anterior y cómo quedó en el acuerdo que se aprobó el 28 de diciembre en el Consejo Municipal? Para que la comunidad tenga información, pero sobre todo se genere la posibilidad de que se acerquen, de que vayan y consulten, porque de nuestra parte hay toda la disposición y hemos dispuesto de un grupo de funcionarios que le resuelva a todos los ciudadanos que tengan inquietudes sobre ese tema, para que no haya, pues, digamos, ningún inconveniente y que por el contrario las personas conozcan de fondo el proceso que tiene que ver con este tema. Entonces, ¿desde cuándo veníamos en ese procedimiento? ¿En qué consisten los milajes y cuánto lo bajamos en lo rural y en lo urbano? ¿Qué es eso del 25% que se dice, entre otros aspectos que se sustentan en la normatividad, John Jairo, entonces? Muy bien, alcalde. La administración, como se decía, las actualizaciones catastrales se deben hacer cada 5 años. Sin embargo, la administración empezó a hacer la actualización catastral de la zona urbana desde el año 2012 y pudimos terminarla como en agosto del 2013. La última actualización catastral urbana se había hecho en el 2007 con vigencia 2008. Vemos un lapso de tiempo de un año, que es lo que la norma autoriza a aplazar las actualizaciones. Ya después de mirar esto, vimos que
para esta actualización catastral entraba a regir la ley, la ley 1450 del 2011, donde cambiaba el avalúo catastral y se establecía que era el 60% del valor comercial. A las anteriores actualizaciones el avalúo catastral debía ser el mínimo el 40% del valor comercial. Viendo esto, y ya nos hacíamos el imaginario que iba a ser una subida desde bastante grande, porque entre del 40 al 60 vemos un 50% en el incremento del avalúo. Entonces, con sentido responsable, la administración presentó a la honorable corporación, al Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo donde lo que se hizo fue rebajar las tarifas a las destinaciones habitacional, comercial, a los lotes urbanos. En la zona urbana se modificó las tarifas solamente a los predios rurales que no tuvieran licencia de construcción, que esto era el acuerdo anterior, regía para los predios que no cumplían el área para poder desarrollar su construcción y sin embargo la desarrollaban, había una tarifa del 16 por mil. En este acuerdo municipal en diciembre se logró que la tarifa fuera del 8 por mil, pero para todos los predios rurales que no posean licencia de construcción. John Jairo, perdóname que le interrumpa, lo que usted nos está explicando es que en ese sentido la comunidad tiene que tener claro que a pesar de que hubo un incremento obligado del valor sobre el que se medía o se calculaba el impuesto predial, que era el 40% del valor comercial, que subió al 60%, ¿cierto? En compensación, entonces, el municipio hizo una disminución de las tarifas internas, es decir, lo que el municipio sí puede regular desde la normatividad local es las tarifas con que se calcula el impuesto predial, las tarifas del impuesto predial localmente, no el avalúo catastral como tal. Quisiera hacer una aclaración, a ver, cuando hablamos de una actualización catastral, la autoridad catastral en el departamento de Antioquia es Catastro Departamental y existe otro catastro que es el Catastro de Medellín. El avalúo catastral es competencia o autonomía de catastro. La autonomía que tiene el Consejo es sobre las tarifas, que las tarifas las determina el Consejo Municipal dentro de un rango que establece la ley del 5 al 16 por mil, exceptuando los lotes, que a los lotes se les puede colocar una tarifa del 33 por mil. Exacto, correcto, John Jairo. Bueno, entonces en ese sentido, ahí digamos ya aclarado lo que tenemos en posibilidades de modificar y lo que no se tiene posibilidad de modificar. Por un lado está el tema de que la actualización catastral es una cosa que está ordenada por el Estado, que está ejecutada digamos desde Catastro Departamental y la Oficina de Catastro Municipal, simplemente una ventanilla donde se tramita ante esa instancia lo que corresponde al municipio, pero ante la Oficina Virtual de Catastro, creo que es que se llama la OVC, ¿cierto? Y por otro lado, se ha dado trámite, digamos, a lo que es municipalmente ante el Consejo Municipal por iniciativa del municipio para la disminución. Alcalde, ese panorama a nosotros pues, nos pone de todas maneras en una, digamos, en una encrucijada, porque no se puede escapar de ese asunto de que de alguna manera el impuesto tenga que subir. Es una obligación que hizo el Estado. Sí, Alejandro, pero yo quisiera que John Jairo siguiera contando, estaba explicando los millajes en zona rural que bajaron del 16 al 8 por mil. Claro, Alejandro, sí, porque indiscutiblemente pues, es un asunto normativo, pero segundo que la ley y la condición pues, que tiene el Estado es que en los ingresos corrientes de libre destinación que tiene para el funcionamiento, digamos que el impuesto predial es uno de los capítulos más importantes que le da vida a la dinámica en todos los sectores y en todos los campos que tiene un municipio. Entonces, lo que se ha requerido y lo que nosotros hemos dicho es que haya suficiente información para que la ciudadanía toda, absolutamente toda, pues sepa, conozca y plantee aquellas inquietudes y aquellas eventualidades en las que por supuesto hay errores evidenciados, pero de eso se trata. Entonces, John Jairo, ¿cómo queda en la zona urbana? ¿Cómo estaban los millajes en el anterior y cómo quedaron ahorita con el nuevo acuerdo? Porque de todas maneras, alcalde, ahí hay que también reconocer que el Estado da unos topes
que se, me imagino que se irán ajustando año tras año en lo que usted mencionaba, ese 25%. John Jairo nos da el tema de los milajes, que es el cálculo de pesos por cada mil, es decir, como en el porcentaje que son, digamos el 10% son 10 pesos por cada 100, en los milajes son una cantidad de pesos por cada mil pesos. John, ¿cómo es ese cambio entonces que se da en el tema de los milajes urbanos? En la zona urbana, hablando de milajes, el acuerdo que regía antes del hasta el 31 de diciembre del 2013 era el acuerdo 83, que establecía unos milajes para la parte habitacional entre el 7 y el 10 por mil. ¿Qué se hizo con el nuevo acuerdo? Se rebajó 2 puntos. O sea, el impuesto predial se cobra de acuerdo al avalúo catastral de cada inmueble. Si la propiedad tiene, por ejemplo, 50 salarios mínimos de avalúo, se le aplicaría una tarifa del 5 por mil. Si tiene, me parece que son 160 salarios mínimos, se le aplicaría el 8 por mil. En este acuerdo lo que se hizo fue rebajar 2 puntos en cada una de estas escalas a todos los predios que son habitacionales, comerciales, y a los lotes que estaban pagando el 33 por mil se les rebajó al 20 por mil, y los lotes que pagaban el 16 al 10 por mil. Quisiera aclarar en este momento lo del 25%. La ley 1450 establece que no se le puede cobrar más del 25% del impuesto predial que haya pagado el ciudadano en el año inmediatamente anterior, pero también establece unas restricciones y dice excepto aquellos predios que hayan tenido cambios físicos o sufrido cambios económicos. Ponía muy claro yo el domingo en la Socomunal un cambio económico. Es que en esta calle 30 hemos visto que muchos de los ciudadanos han sacado su localcito, la sala, la han convertido en un local comercial. Esto influye en el avalúo de su propiedad y por lo tanto influye en el impuesto predial. Don John, eso de todas maneras la comunidad también, y el alcalde ahorita lo avisaba también, es un asunto del que no se puede, digamos, quitarle su peso de realidad, alcalde, porque de todas maneras las preguntas y las dudas de la comunidad también son alrededor de cómo se aplican esos límites, por ejemplo. El tema del 25% es muy claro, siempre y cuando la propiedad no se haya transformado ni física ni económicamente. Quiere decir que si usted cambió, mejoró, si la propiedad, si se pasó de un lote que tenía solo o no tenía construcción a una casa construida con ciertos acabados, eso de todas maneras incrementa. Pero ahí también está el tema de la responsabilidad que ha asumido desde la dependencia de Catastro y de Planeación, y quiero que Wilman nos lo cuente, el tema de revisar también las dudas de la comunidad. ¿Cómo se ha enfrentado, digamos, esta, entre comillas, avalancha de dudas que está teniendo la comunidad respecto de la transformación de estos costos de catastro? ¿Qué ha hecho la oficina de planeación? La empresa contratista de la actualización catastral, CADEC, tiene la obligación de tener una persona en la oficina para la atención de todas las peticiones o las inquietudes de la comunidad. A partir de esta semana tenemos una persona de CADEC únicamente enfocada en el tema, recibiendo las solicitudes de toda la comunidad. También tenemos el apoyo de varios funcionarios de la administración municipal. En estos momentos, con la persona de CADEC en la oficina de Catastro Departamental, está fortalecida con 5 personas para entrar a solucionar cualquier inquietud de la comunidad. Se están programando las visitas. La funcionaria del CADEC está realizando trabajos de campo, visitas de campo, y tenemos 2 ventanillas, habilitamos una nueva ventanilla en la oficina de Catastro con el fin de tener una atención oportuna a toda la comunidad y poder solucionar todas sus inquietudes. Para solucionar estas inquietudes, lo primero que hacemos nosotros es realizar una visita de campo
y si de acuerdo a la visita de campo se puede verificar que hay una inconsistencia, lo que hacemos es solicitarle la documentación y realizar la petición a Catastro Departamental a través del sistema OBC para solucionar la inquietud planteada. Wilman, estas preguntas, estas consultas, estas solicitudes que se hacen ante la oficina de Catastro para la revisión, ¿todas conducen a un cambio? Es decir, cualquier persona va y pregunta, ¿inmediatamente le va a disminuir el impuesto predial? No necesariamente, como le digo, lo primero que se hace es verificar en campo, verificar en el sistema la información, si efectivamente se dio una inconsistencia, se da el cambio, y si no se da una inconsistencia, se le explica a la persona por qué incrementó el avalúo catastral, dependiendo de los factores, dependiendo de que la zona geoeconómica varió. Se le explica también que el aumento del valor catastral pasó del 40 al 60% del valor comercial, o si tuvo alguna modificación en el área o alguna mejora en los acabados, es normal que su tarifa en el impuesto predial tenga una variación. Alcalde. Alejandro, hay dos cosas ciertas para dar claridad y para orientar. Una, la actualización catastral corresponde a quien es competente para la materia, en nuestro caso el municipio de Marinilla, Catastro Departamental. Todas las dudas, las inquietudes que haya sobre el tema de la actualización catastral, pues ya Wilman lo acaba de decir, hay una persona y varias que hemos dispuesto para que vayan y confronten en campo, hagan las visitas, registren el sistema, verifiquen las fotografías. Y existe por ley hasta 6 meses, es decir que hasta el mes de junio, las personas de Marinilla, todos los ciudadanos de la zona urbana del municipio de Marinilla, tienen la posibilidad de acercarse y plantear su inquietud y de manera gratuita solicitar los cambios, los ajustes, las modificaciones para que se confronte, se corrobore, se verifique la información a fin de que si hay errores o dudas, por supuesto se plantee y se haga la solicitud ante Catastro Departamental. Después de 6 meses... corresponde a los ciudadanos ir hasta la gobernación, ir hasta el departamento de Antioquia, incluso es un trámite que cuesta, les cobran dinero, de tal suerte que nuestra solicitud es que hasta este plazo de 6 meses se acerquen, verifiquen y que desde acá, desde el municipio, nosotros facilitemos con el funcionario, pues que por supuesto es responsable de la entidad contratista, la información y verificación en campo, y ayudemos en ese trámite ante Catastro Departamental. Hoy estuve hablando con el doctor Pinzón en Catastro Departamental, incluso Carlos Galvis, que es un funcionario de amplio conocimiento en el departamento de Antioquia y que presta sus servicios en Marinilla, estuvo con él, se quedó, nos iba a acompañar el día de hoy, pero se quedó en el departamento planteando algunas situaciones complejas que por supuesto desbordan, situaciones que creemos pues desfasan la realidad de lo que fue el tema de la verificación y el tema de la actualización catastral. Uno, ese tema, entonces, para que todos los ciudadanos se acerquen gratuitamente 6 meses y nosotros ayudemos a facilitar todo lo que tiene que ver con ese tema de verificación. Y dos, lo que yo quiero dejar también claro, que se ha dicho, lo que corresponde al municipio en materia tarifaria, ya se ha dicho con el tema de los milajes. Como cada año a partir del 1 de enero entra en vigencia por ley, lo que hicimos nosotros en diciembre fue disminuir los milajes, bajarlos, porque se evidenciaba el cambio que por ley la 1450 pues generó de pasar la base gravable del valor comercial de los bienes o propiedades del 40% al 60%. Ahí hay un incremento del 50% de entrada que nos corresponde a todos en lo mínimo. Ahora bien, en esa dinámica de disposición, de tener todos los funcionarios que nos ayuden a facilitar la información, yo quisiera también informarles que hay un acuerdo municipal que rige y que cada año pues nosotros lo socializamos. John Jairo, yo quisiera que le contáramos a la ciudadanía, porque hasta marzo son los 3 primeros meses también, pues quienes planteen las inquietudes para resolverlas oportunamente, lo haremos. Pero además, los que se acerquen y los 3 primeros meses del año
paguen oportunamente el impuesto predial. Hay unos descuentos, unos porcentajes que quisiera también que fueran socializados, porque es bueno que la comunidad pues los conozca, sepa y haga uso también del estímulo tarifario y de la disminución que desde competencias municipales pues nosotros formulamos en beneficio de la comunidad. Alcalde, qué pena, porque yo quería que la comunidad de pronto con la gráfica que estamos viendo, la primera diapositiva que me apoyan aquí en la área técnica con Wilman, era que explicáramos este tema, porque ahí se ve, por ejemplo, se aprecia precisamente un tema de cambio físico, es decir, un tema en el que una propiedad desde el último desde la última actualización catastral cambió a esta revisión que se hizo. Wilman, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla en este momento? Estamos viendo en pantalla un esquema gráfico donde podemos observar que hay una propiedad la cual tiene un patio, un vacío en la zona posterior. Esta propiedad tiene en la fecha 2013 un área construida de 70.19 metros cuadrados y un avalúo catastral de 27.033 pesos. Eso es, sí, antes de 2013. Ese es en el 2013. Antes de 2013. Exacto. Y ahorita, de la revisión que se hizo en 2013. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahí me muestran, donde esa ya es... podemos ver la variación que ha sufrido. Es podemos decir, ver que se realizó una construcción en la parte posterior, en el patio o en el vacío que tenía, aumentando su área a un total de 96.36 metros cuadrados. Por lo tanto, el avalúo catastral aumentó a 30.821.000 pesos. Eso es, entonces, ahí, por ejemplo, esa naturaleza del cambio que se vio en esa gráfica es una de los que se motiva el cambio y el aumento en el tema catastral. Pero a eso también iba, alcalde. Además, adicional al tema de disminuir los milajes del impuesto predial, también se da esta situación que durante este, digamos, periodo de gracia, de arranque del año, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal le ofrecen a los contribuyentes un descuento adicional. John Jairo, ¿cómo es ese tema? En cuanto al impuesto predial, tenemos un descuento para todos los ciudadanos que cancelen la totalidad del impuesto antes del 31 de marzo, de un 10%. También en la zona rural, aquellos predios que estén dedicados a la agricultura, en más de sus dos terceras partes, pueden acceder a un descuento adicional fuera de este 10%, como es el 20% adicional. Y si tienen cultivos limpios, o sea que no utilizan los químicos, hay otro descuento de otro 20%, que un ciudadano en la zona rural que esté haciendo agricultura limpia podría obtener un descuento del 50% del impuesto predial. Yo quisiera hacer una claridad que ahorita se me pasaba por el aire. Es que en la factura del impuesto predial se facturan otros conceptos, como son la sobretasa de Cornare, que esta, por obligación, el municipio tiene que recaudarla y transferirse a la Cornare, que es el 1.5 sobre el avalúo del inmueble. Y también existe otro cobro, que es la sobretasa bomberil, que es el 0.004 por mil del avalúo catastral. E incluso con este aumento en el avalúo, del 40% como mínimo del valor comercial al 60% como mínimo del valor comercial, la administración con la rebaja de tarifas solo pudo hacer lo que le corresponde a la administración, porque en la tarifa correspondiente a la sobretasa, como es por ley, no podemos modificar esta tarifa. Alcalde, ahí de todas maneras hay que, digamos, recoger también un poco de la dispersión temática que a través de los medios, en los comentarios en la calle, digamos, en las conversaciones, las personas, digamos, han podido incurrir en dificultades, en confusiones,
digamos, en información que no está completa o que está tergiversada. Y es el tema de que es responsabilidad, es culpa de la administración municipal que una serie de estas cosas, digamos, el incremento en algunos aspectos conduzcan obligatoriamente a un incremento en el impuesto predial, y que son consecuencias lógicas, pues, digamos, de la transformación también del espacio público, de la transformación del municipio, del crecimiento, pero también de la normatividad nacional. Son cosas que no se pueden evitar, alcalde, ya como para que comencemos a recoger este tema y cerremos el programa. Sí, efectivamente, yo lo he dicho, Alejandro, las coyunturas se acercan, hay elecciones próximamente, los asuntos políticos, etcétera. Las intencionalidades afloran de muchas maneras, de muchas personas. Nosotros lo hemos dicho y estamos aquí para transmitir un claro mensaje a la ciudadanía, y es la reclamación con respeto. Proveeremos los funcionarios, estamos facilitando las cosas para que esa revisión que corresponde de forma gratuita durante 6 meses, todos los que consideren que haya una forma de verificar, de revisar, nosotros como administración municipal salvaguardemos, blindemos, ayudemos, facilitemos lo que tiene que ver con un ejercicio en el que a nosotros también nos interesa muchísimo. Hay asuntos que por ley son inevitables. Yo les decía, el 1 de enero que yo me posesionaba como alcalde, decía, ante el juez de la República para poder ostentar el cargo, pues, que ejerzo en el momento, y era cumplir, juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes, y me corresponde hacerlo. Es complejo, pero con información, de la forma como uno trabaja con la ciudadanía, de la manera como venimos haciendo nuestro ejercicio en Marinilla, se genera la confiabilidad y la confianza. No sé si han visto noticias, ustedes vieron lo que pasó en Medellín el año pasado, lo que pasó en Río Negro. Esta semana, hoy precisamente las noticias del mediodía, lo que está pasando en la ciudad de Bogotá, lo que está pasando en el Carmen de Viboral, son situaciones muy complejas que hace que ese tema tarifario, que ese tema de los impuestos, pues genere todas las dificultades, sobre todo todas las inquietudes ciudadanas. Se los digo, se los confieso, en mi casa pues también nos sucedió y nos tocó ir a indagar, a corroborar en el sistema, para uno tener la información de base, para uno tener la certeza oportuna, para uno no dejarse llevar simplemente del ruido de muchos que pues son dados a generar, hay veces, suspicacia, intenciones malsanas o malversas que no ayudan a construir civilidad, que no obedecen a una conducta desde el respeto, desde la cordura, desde la sensatez y la prudencia, como ha sido la instrucción que nosotros siempre impartimos, sobre todo el respeto. Todos los ciudadanos merecen respeto. Bienvenidas las reclamaciones sanas, cordiales, respetuosas y armoniosas, que hagan parte de un ejercicio en el que, por supuesto, nosotros somos los primeros en acompañar y en servir de garantes en todos aquellos aspectos que hagan parte de un ejercicio, repito, que como este pues no es fácil. Yo desde el año pasado lo venía diciendo, pero que nos corresponde. Miren lo que está pasando con el alcalde de Bogotá y la Procuraduría, el tema de las leyes y de las normas. Ejercer los cargos públicos es un asunto muy sensible, muy vulnerable, pero cuando uno actúa correctamente, cuando uno se aferra precisamente al mandato normativo, explicando a la comunidad qué significa eso, ilustrando de la manera como a nosotros nos gusta hacerlo, de manera cercana, de manera confiable, pues es mucho más razonable, es mucho más confiable llegar y entender qué significa entre todos hacer lo que estamos haciendo. Por fortuna, y como algunos ciudadanos nos han dicho, pues uno paga los impuestos en Marinilla tranquilo, porque se ven las obras, se ven los resultados, se ve la plática bien invertida, se ve que Marinilla avanza. La transformación que tendrá Marinilla este año, con la doble calzada que ya va a arrancar en la autopista, en la doble calzada desde Marinilla hasta el santuario, y los puentes peatonales, la intervención que vamos a hacer en este parque principal, la continuidad del malecón turístico, todos los escenarios deportivos, el patinódromo, las canchas, el programa que hemos denominado Marinilla más iluminada y segura, que consiste en irnos a iluminar las veredas de Marinilla, son estrategias que van facilitando, que ayudan, que generan confianza, que generan credibilidad. Las obras de pavimentación, de saneamiento básico y todas aquellas tareas que nosotros venimos emprendiendo, lo hacemos con la motivación y con la convicción de que con el cumplimiento normativo, con la garantía de la cercanía y del afecto ciudadano,
es mucho más fácil. Por eso la solicitud abierta, Alejandro, es: estamos dispuestos, tenemos el personal, fuimos a Catastro, le dijimos a quien hizo el ejercicio de contratación que nos ayude y servimos como garantes para acompañar y ayudar en ese tema en el que la actualización catastral pues esté ajustada. Ojalá las condiciones más oportunas, ojalá las condiciones más reales, y que todos pues nos ayudemos en ese ejercicio de comprender y de entender qué significa esos mecanismos, esos dispositivos que en el marco de cumplir la norma pues nos corresponde al alcance y al tenor de nuestras competencias. Y para eso están nuestros funcionarios, para eso está nuestro equipo de gobierno, para eso están las personas dispuestas que nos ayuden en esa tarea, en donde por supuesto que los ciudadanos son muy importantes en las reclamaciones, que además son necesarias para ajustar, para acotar y para poner en la medida de las posibilidades todo al alcance de una tranquilidad que genere información, que genere comunicación sobre la base del respeto, la prudencia y la sensatez. Claro que sí, alcalde. Usted ya hizo un recogido muy interesante de lo conversado en este programa y ya nos acercamos aquí al final. Yo quisiera solo agregar, y es que también a través de los canales de información disponibles, en este caso el sitio web municipal, las personas pueden entrar y verificar el avalúo catastral de sus propiedades. Hay un vínculo del que dice consulte aquí el avalúo de su propiedad, y con el número de cédula simplemente pueden verificar en cuánto está el avalúo, cómo está, digamos, en este momento establecido ese proceso para que puedan informarse. Le agradecemos a toda la comunidad que nos sigue en este programa y esperamos que nos sigan la próxima semana. Dentro de 2 semanas hablamos. Muchas gracias. Un saludo muy especial y muchas gracias a todos y a todas. Nuestra casa llena de alegría, nuestros niños jugando en paz, nuestro campo motor de esperanza, nuestras manos para trabajar. Es posible creer en el cambio y soñar nuestra tierra mejor. Es posible nuestro compromiso si lo hacemos con el corazón. Marinilla, es nuestro compromiso. Te digo.